A mí no me vendrían mal unas clases de costura, la verdad. Ya, pero no vienes por eso, supongo. No, Gorka, no. He venido porque no me gustó nada la manera en que te fuiste de mi casa. Además, no pudimos terminar la conversación. Bueno, tampoco había mucho más de lo que hablar, ¿no? Ya habíamos terminado. La llegada de Juan sin avisar me sorprendió a mí tanto como a ti, Gorka. Era algo urgente, supongo. Quería decirme que el disidente argentino está a salvo. Pero he venido porque, como te fuiste de esa forma tan abrupta, no pudimos terminar de hablar. Maika, sé que es una cosa que no tengo que preguntártelo, pero... Escucha, Juan y tú estáis juntos. ¿De verdad quieres tener esta conversación? ¿Tú no? Es increíble. Juan me pregunta qué hay entre nosotros y tú quieres saber qué pasa entre Juan y yo. ¿Ah, sí? ¿Juan te ha preguntado eso? Sí. ¿Y qué le has dicho? La verdad. Que tenemos un hijo en común. Le he contado la verdad, pero no toda la verdad. Le he dicho que fuiste mi primer amor, pero que ya no hay nada entre nosotros. No creo que te haya creído. No sé, Juan me mira como si fuera una presencia amenazante para él. El primer amor siempre lo es, ¿no? No creo que haya sido una buena idea contárselo, Maika. Pues yo creo que es mejor así. El otro día nos vio hablar y ha empezado a pensar cosas raras. Espero que no lo use en mi contra. ¿Y cómo lo va a usar en tu contra, Gorka? Si tú y yo estuvimos juntos antes de que fuera sacerdote. Maika, no sé, hay algo extraño. Me mira como si supiera algo más de lo que dice, ¿no? Pues yo sinceramente pienso que está cambiando, de verdad, y que no es ninguna amenaza para nosotros. Bueno, vale, está bien, de acuerdo. Cambiamos de tema. ¿Quieres que sigamos con la conversación que hemos dejado antes? Sí, por favor. Me gustaría encontrar una solución, pero realmente es que no sé de dónde tirar. Bueno, he pensado que quizás con el enterrador no podemos seguir, pero con Aristegui hay algo que no me quito de la cabeza. ¿Sigo? Sí. No sé, ¿qué tal si Aristegui hubiera seguido aquí en Madrid con el robo de niños? No sé, si consiguiéramos algo, podríamos arrinconarle. Pero para eso tendríamos que encontrar a alguien que esté al tanto de lo que está pasando. No sé, había pensado preguntarle a alguien dentro de la iglesia, pero después de lo de Basilio Soler va a ser complicado. Pero bueno, puedo intentarlo. Claro. Si tú piensas que merece la pena tirar de ese hilo, adelante. Más que nada porque no tenemos ningún otro hilo del que tirar.